Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al video del día de hoy. Y hoy le voy a estar compartiendo otra rutina de limpieza en el hogar. Y voy a empezar por aquí, por mi recámara. Aquí acomodando mi cama. Me he acabado de levantar y lo que primero que hice fue que quise arreglar mi recámara antes, limpiarla y todo. Darle una sacudida por aquí, darle unos como una pequeña decoración aquí al cuarto, que ya que es una decoración de primavera. Y bueno, y voy a estar aquí poniendo unas flores, unos detallitos aquí en mi mueble que tengo aquí al lado de mi cama. Y voy a estar poniendo pues esa sobrecama. Es un edredón muy delgadito y encima pues voy a poner esa cobija que es como tejida, que ya tengo como 2, 3 años con ella. Y aquí es la parte que voy a estar poniendo una pequeña decoración aquí para que se mire la diferencia, porque siempre tengo otras cosas aquí. Y bueno, estoy tratando de prender este signo. Ese prende, pero me da mucho trabajo para que quede así como fijo. Bueno, yo les quise compartir pues esta rutina de organización y limpieza de mi hogar. Voy a estarle dando una limpieza aquí pues también a la cocina y un poco a la sala. Primero a la sala y después a la cocina. Pero creo que ese video de la cocina no se lo voy a poder subir en este. Se lo voy a estar subiendo en otro, porque mi teléfono pues no me permite subir a más arriba de 15, simplemente más abajo de 14 o de 15. Abajo de 14 puedo subir los videos por aquí en mi teléfono, porque yo edito en mi teléfono y subo los videos en mi teléfono, que es más, mucho más rápido. Y bueno, aquí yo quise compartirles pues una parte de la limpieza de mi hogar y de mi cuarto. Y aquí puse el conejito que anteriormente lo tenía allá en la sala. Y bueno, pues así quedó el día de hoy mi cuarto. Eso los muestro. Espero que se queden a seguir viendo este video, ya que pues vamos a irnos ahorita para la sala. Pero antes pues voy a terminar aquí de darle una limpiada aquí a lo que me falta todavía, chicas. Bueno, pues sigan mirando el video. Wish me the best of luck.
Bueno, pues por aquí ya estamos en la sala organizando un poco también. Y miren, esta pieza, ay, perdón, esta piececita la compré en Walmart. Todavía no les he hecho el video de las compras. A ver si le puedo poner algo de las compras para el otro video. No he comprado mucho, la verdad. Pero le voy a enseñar lo poquito que he comprado, como por ejemplo esa piececita. Sí, un día que fui a Walmart, la compré, la miré y la agarré de una buena vez. Ya dije, me la voy a llevar, para qué voy a estarme haciendo ahí de que sí o no. Y me la traje y ahí la tengo y no sé qué es, dónde la voy a poner. Ahorita, mientras, voy a estarla poniendo aquí en los libreros. Y pues aquí estoy dando una limpiada aquí en los libreros, a todas las partes, todas las piececitas que tengo ahí, todos los floreritos. Le estoy dando una limpiada, porque ya tenía mucho que no los había limpiado y se sentían como con polvo, y por eso los estoy limpiando, para que pues compré esa mona. Bueno, es una conejita tipo una muñeca, digo yo, una monita. Y esa pues la voy a estar poniendo de ese lado del librero. Y como verán, tengo mis libros. Ahorita estoy poniendo detallitos como negros para que resalte mi librero. Estoy poniendo detalles a piezas negras aquí en los dos lados. Y por eso me motivé también en comprar la piececita esa, la jarrita. ¿Cómo se llama? Es un florerito, pero lo podemos ocupar para lo que queramos. Voy a estar poniendo estos conejitos y esta plantita que es artificial y tiene mucho que la tengo. La compré en Target, y también los conejitos los compré en Target el año pasado, y lo voy a estar colocando aquí. Voy a darle una pequeña decoración, perdón, aquí al librero. Se los muestro que así quedó. Y así, cuando sea la decoración de la sala, que voy a decorar un poco la sala, entonces ya pongo otro detallito, si es que le tengo que poner. Si no, va a quedar así, porque no decoro mucho con conejo en la primavera. Más me gusta poner flores, y me gusta poner piezas como piececitas decorativas a los libreros. Y por último, pues voy a dar una barrida. Y nunca les grabo la trapeada. A ver cuándo les grabo la trapeada. Casi siempre nomás les grabo la barrida, pero la trapeada no se las grabo. Y bueno, para el próximo video, primero Dios, les grabo la trapeada. Y bueno, no sé qué es lo que voy a subir primero por aquí. Si decoración, limpieza, pienso que va a ser eso, limpieza y decoración, para mostrarles los dos lados, a la limpieza y luego la decoración. Ok, chicas, que estén bien. Dios las bendiga. Y pues nos vemos para el next próximo video. Primero Dios. Dios las bendiga y que estén bien. Adiós, chicas. Adiós. Room is filled with silence. We're alone and frightened. All we do.